Muy buenas tardes, gracias por sintonizar este reporte diario sobre la coordinación institucional y los esfuerzos conjuntos para enfrentar la emergencia nacional por el COVID-19 en Costa Rica. Saludamos al señor presidente de la República, don Carlos Alvarado, al doctor Daniel Salas, ministro de Salud, a la ministra de Planificación Nacional y Política Económica y coordinadora del equipo económico de gobierno, doña Pilar Garrido, al señor ministro de Turismo, don Gustavo Segura, y a don Álvaro Saborío, presidente de la Asociación Bancaria Costarricense. Escucharemos al señor ministro de Salud con el reporte epidemiológico para hoy miércoles, jueves, perdón. Un saludo al señor presidente de la República y a los compañeros que nos acompañan hoy acá, tanto presencialmente y a los que están sintonizando la transmisión. Al ser 23 de julio, el país registra una cifra de 768 casos nuevos por COVID-19. Alcanzamos un total de 13.129 casos. Rango de edad se mantiene, va desde los 0 hasta los 99 años. Tenemos 5.875 mujeres, 7.254 hombres y serían 9.382 costarricenses, 3.747 extranjeros. Los casos positivos que tenemos se registran en 81 cantones y tenemos por edad 10.694 adultos, 742 personas mayores, 1.581 menores de edad y 112 que están en investigación. También tenemos 3.448 personas que se han recuperado, están en 79 cantones. A la fecha, o sea, el 23 de julio, tenemos 290 personas que están hospitalizadas, confirmadas por COVID-19. 43 de estas personas están en cuidados intensivos. El rango de edad va desde los 26 hasta los 83 años para esas personas que están en cuidados intensivos. Tenemos 10 fallecimientos nuevos que se reportan. Alcanzamos un total de 81 personas, todas lamentablemente fallecidas asociadas al COVID-19. Acá son 27 mujeres y 54 hombres con edades que van desde los 23 hasta los 94 años. Muchas gracias al señor ministro de Salud. Escucharemos el mensaje del señor presidente de la República, don Carlos Alvarado Quesada. Muy buenas tardes a todas las personas que siguen la transmisión, a los periodistas y las periodistas que nos acompañan en el auditorio, a los señores ministros, a la señora ministra y a don Álvaro. Quiero referirme primero en el tema de la atención sanitaria de la pandemia, reiterar mi agradecimiento a todo el personal que está haciendo el trabajo, al personal de salud que tiene jornadas largas, también al personal que está en campo en esa misión que se les dio para recobrar la trazabilidad del virus. Quiero felicitar a don Daniel, a su equipo, también a la Caja, porque ha habido avances importantes en esa materia. Aún se están en los análisis estadísticos, pero los primeros reportes que tenemos y que ha sido mi conocimiento es que se ha avanzado en esa dirección. Es decir, en la misión de recobrar la trazabilidad se ha tenido un avance y eso es bueno. Eso quiere decir que este sacrificio que estamos haciendo hoy con las medidas ha rendido frutos en materia de que podamos acercarnos al rastro del virus. Y quiero agradecer ese trabajo que se viene llevando adelante por las autoridades de salud. También agradecerle a las y los costarricenses. Esto no es fácil, no es para nada fácil. Son tiempos duros, difíciles. Es probablemente, para quienes vivimos hoy en el país, lo más cercano que estemos a un periodo similar a una guerra. Dichosamente no es una guerra en la que hay armas, combates, pero sí tenemos gente que lamentablemente fallece, sí tenemos personas en la primer línea de atención arriesgando sus vidas, los oficiales de tránsito, las personas de la policía, las personas enfermeras, las personas médicos,
todo el personal que atiende esto. Tenemos personas en la primera línea y también, como en las guerras, como se demostró en una guerra mundial, tenemos afectaciones severas en nuestra economía. Ese es el tipo de tiempo que vivimos. No es un tiempo normal, es un tiempo extraordinario, es un tiempo difícil. De ahí que tengamos que hacer estos sacrificios, los cuales tienen un sentido. He escuchado a las personas que por las medidas han planteado su necesidad imperiosa luego de casi 5 meses de retomar actividades, y llegaremos a esos puntos de retomarlas con los protocolos, con las disposiciones. Hoy estamos en este proceso de encontrar el rastro del virus, como se ha avanzado, y ampliar nuestra capacidad hospitalaria para utilizarla de ser necesario, aunque no queremos que eso sea necesario. Y por eso se ha avanzado en ampliar las alas que hemos anunciado del IMSS en el Hospital del Trauma o la Torre Este en el Hospital Calderón Guardia. Este sacrificio tiene un sentido. Tenemos que salir fortalecidos y tenemos que adoptar las medidas en los diferentes campos, con el mejor entendimiento y mejor conocimiento. En ese ámbito, el día de hoy, el señor ministro de Turismo, así como doña Pilar desde el equipo económico y en coordinación con la ABC, representada con don Álvaro, presentarán lo que será a partir del 1 de agosto algunos avances relevantes en materia turística en el país. Con cuidado, con precaución, pero también con el compromiso de dar señales y apoyos al aparato productivo del sector turismo, que se derivarán los encadenamientos en restaurantes, en transporte y otros, es con esa responsabilidad y en ese marco que el señor ministro de Turismo llevará el anuncio de cómo se manejará tanto tema de aeropuertos, playas y otras actividades a partir del 1 de agosto, pensando en ese balance constante que tenemos que mantener entre la salud y la vida de las personas y la salud económica y de la economía de los hogares. Un balance delicado que nos toca llevar en este momento. Muchísimas gracias, y también estaré a disposición para las preguntas que tengan a bien plantearme luego de la intervención del ministro, la ministra y de don Álvaro de la ABC. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Escucharemos al señor ministro de Turismo, don Gustavo Segura. Muy buenas tardes a las personas presentes en el salón de conferencias, señor presidente de la República, señor ministro de Salud, señora ministra de Planificación y don Álvaro Saborío. Queremos comunicar que estamos dando pasos muy graduales, muy analizados, en la dirección de la dinamización del sector turístico, que es un dinamizador de la economía costarricense. Son pasos que, en balance con la protección de los costarricenses, de su salud y de su vida, también son pasos al frente en la protección del tejido empresarial y del empleo. Para mí es muy importante, antes de comunicar esas decisiones, resaltar tres cosas. Primero, las acciones que anunciamos hoy, que entran a regir el 1 de agosto, deben ir acompañadas de muchísima responsabilidad. Responsabilidad de los costarricenses, que puedan hacer turismo nacional y lo hagan con muchísima responsabilidad, siguiendo absolutamente todos los lineamientos del Ministerio de Salud, de los empresarios turísticos y colaboradores de empresas turísticas, que adopten con rigurosidad los protocolos, y de los propios turistas. El respeto por los protocolos sanitarios es un paso para la reactivación económica también. Estas decisiones no son sencillas, son muy coordinadas entre varias instituciones, analizan multiplicidad de factores, pero bueno, todos estamos aprendiendo a administrar en pandemia. Esto es nuevo para absolutamente todos, administradores públicos y administradores privados, y hay que tomar decisiones muy cuidadosas. Finalmente quiero decir
que las decisiones que anunciamos hoy son gotas de esperanza para más de 600.000 personas que directa e indirectamente dependen de la dinámica turística. Y en muchos casos hablamos de mujeres emprendedoras, hablamos de familias en comunidades rurales con bellezas escénicas increíbles que tiene nuestro país. En concreto, la primera medida es la apertura gradual y segura de vuelos internacionales. A partir del 1 de agosto, Costa Rica permitirá que existan vuelos desde la Unión Europea, el Reino Unido y Canadá. En la práctica, en estos momentos, las solicitudes presentadas por aerolíneas ante la Dirección General de Aviación Civil, esto significa menos de 5 vuelos por semana. Como pueden ver, es una apertura muy tenue, muy tímida, que nos permite poner en práctica todos los protocolos. Realmente se trata de pocos turistas por semana, pero es un paso en la dirección correcta. En otras oportunidades me he referido a que la apertura de los vuelos internacionales es necesaria como una señal para que, para meses venideros, el sector turístico internacional del cual dependemos y sobre el cual tenemos poco control, pueda hacer su planificación. El análisis sobre posibles nuevas rutas que se permitan es permanente, es coordinado, depende de muchísimos factores. Esa es la complejidad en la que vivimos hoy día y se va a hacer de forma muy gradual y muy responsable. Una excelente noticia que acompaña la apertura de vuelos internacionales es que Costa Rica acaba de recibir hace 2 días el sello como destino seguro por parte del Consejo Mundial de Viajes y Turismo. El Instituto Costarricense de Turismo sometió al escrutinio de este consejo los protocolos que han sido desarrollados en conjunto con el Ministerio de Salud y el sector privado y recibieron un reconocimiento para que Costa Rica sea un destino seguro. Esto lo que hace es reforzar la excelente imagen de Costa Rica como destino turístico en el mundo, que por suerte todavía mantenemos esa excelente imagen, incluso en este contexto de crisis mundial. Las personas que decidan venir a Costa Rica, y hay que estar muy conscientes de que el universo de posibles viajeros a Costa Rica está muy disminuido en estos momentos, las personas que decidan venir en estos pocos vuelos tienen que cumplir requisitos muy estrictos que fueron pensados en la dirección de proteger la salud de los costarricenses, pero también dar señales a esos viajeros de que venir a Costa Rica es una decisión segura. Primero, esas personas tendrán que llenar un formulario digital epidemiológico. Segundo, esas personas tendrán que realizarse una prueba de COVID y obtener un resultado negativo dentro de las 48 horas antes de entrar a Costa Rica. Tercero, esas personas deberán adquirir de forma obligatoria un seguro de viaje que les cubra eventualidades de hospedaje por una eventual cuarentena que requiera que extiendan su viaje o eventualmente gastos médicos. Y finalmente, no menos importante, un cumplimiento muy estricto de todos los protocolos que ya están en su lugar en los 2 aeropuertos internacionales, Juan Santamaría y Daniel Oduber Quirós. En segunda instancia, quiero comunicar algunos cambios en restricciones para cantones en alerta amarilla. Para cantones en alerta amarilla y a partir del 1 de agosto se amplía el horario de visitación a las playas hasta las 2:30 de la tarde. Pero es muy importante que no se pueden mezclar burbujas sociales. Para mí este mensaje es crítico. El sostenimiento de estas medidas, que son pequeñas gotas de alivio a la actividad económica turística que fundamentalmente está distribuida a lo ancho y largo de Costa Rica, es una responsabilidad compartida y ya tenemos el compromiso de cámaras gremiales de turismo, de fuerzas vivas, de cantones costeros, de alcaldías y por supuesto de los que estamos en posiciones de gobierno para que entre todos velemos por el cumplimiento de las normas. Y en esto no puedo ser lo suficientemente enfático, que la conducta de los costarricenses es fundamental. En tercera instancia, para aquellos cantones en alerta amarilla, a partir del 1 de agosto, se permiten actividades de turismo al aire libre. Se trata de senderos, caminatas,
canopy tours, teleféricos, paseos en balsa, actividades recreativas acuáticas, surfing, actividades recreativas aéreas. Pero de nuevo, estas actividades se van a permitir bajo estricto cumplimiento de los protocolos y los lineamientos del Ministerio de Salud, y no se puede mezclar burbujas sociales, especialmente en aquellas actividades donde hay más proximidad entre las personas. No omito manifestar que en el Instituto Costarricense de Turismo hemos conformado unas brigadas de supervisión de cumplimiento de protocolos que van a estar visitando negocios turísticos para verificar el cumplimiento de estos protocolos. Les pido que estén atentos también a mensajes que publicaremos en los medios de comunicación del Instituto para aclaraciones posteriores. Estas noticias rigen a partir del 1 de agosto. Esto le da tiempo a aquellas personas del sector turístico para que hagan su planificación, terminen de revisar sus protocolos, se aseguren que están implementados de forma exhaustiva. Y, de nuevo, no son todos los costarricenses los que pueden hacer turismo nacional, eso lo tenemos claro, pero aquellos costarricenses que puedan hacer turismo nacional, háganlo, por favor, de manera responsable. Hacer patria también es hacer turismo nacional, porque le van a llevar sustento económico a cientos de pequeñas y medianas empresas turísticas, pero hay que hacerlo de forma responsable y dentro de nuestra burbuja social. Quisiera darle ahora la palabra a la señora ministra para que explique un programa de apoyo justamente al turismo nacional. Muy buenas tardes. Muchas gracias al señor ministro de Turismo por este detalle. Vamos a escuchar a la señora ministra de Planificación Nacional y Política Económica, además la coordinadora del equipo económico del Gobierno de la República. Buenas tardes, señor presidente, colegas ministros y don Álvaro. Buenas tardes a ustedes en su casa, a quienes nos acompañan aquí el día de hoy. El sistema financiero es clave para superar la crisis por COVID-19. Por un lado, apoyado mediante readecuaciones de créditos por un monto superior a los 8 billones de dólares, lo cual es equivalente al 22% de la producción nacional y a un 35% del total del crédito. Dentro de las actividades prioritarias a las cuales se ha orientado este crédito están las actividades de los hoteles, restaurantes, transporte, todas ellas vinculadas con el sector turismo, lo cual ha percibido reajustes superiores al 50% del total de su cartera. Por otro lado, más allá de las readecuaciones, también está el tema del capital de trabajo y también el diseño de productos específicos financieros a la medida de sectores, como el que vamos a presentar el día de hoy, que es un producto financiero que en conjunto con la Asociación Bancaria Costarricense, quien agradezco por su colaboración, ha diseñado para incentivar el consumo en el turismo nacional, el cual representa un 20% del total del turismo de nuestro país. Sabemos que tomará un poco de tiempo volver a estar en la situación en relación con turismo a como estábamos anteriormente, no obstante, esta es una de las decisiones en las que hemos venido avanzando para poder incentivar el turismo nacional. Además de este producto, hay otros esfuerzos que se vienen haciendo del ICT en conjunto con el sector privado para estimular con otros operadores el turismo nacional, y ello bajo una sombrilla mucho más amplia que se llama de una estrategia de comunicación Volvamos a Turistear por Costa Rica. Y aquí el énfasis es justamente poder garantizar de que existen los apoyos financieros para poder hacerlo y que también existen beneficios adicionales. Desde luego que esto con absoluta responsabilidad, en observancia de los protocolos específicos para cada uno, en los cuales toda la cadena completa del sector turismo se ha venido preparando para poder recibirnos en los diferentes lugares, y esto en el marco de un gran esfuerzo que se viene gestando de diferentes instancias: sistema financiero por un lado, el ICT, el sector privado y todos quienes hacen parte de este sector que encadena muchísimo en nuestro país y que se encarga de redistribuir la riqueza. Gracias. Gracias a la señora ministra de Planificación. Vamos a escuchar a don Álvaro Saurido, quien es el presidente de la Asociación Bancaria Costarricense, de la ABC. Muy buenas tardes, don Álvaro, le escuchamos. Muy buenas tardes, señor presidente. Muy buenas tardes, señor ministro de Salud, ministro de Turismo, ministra de la Presidencia, y a los televidentes que nos acompañan en sus hogares.
La Asociación Bancaria Costarricense y los 14 bancos públicos y privados que la agremian vienen realizando importantes esfuerzos para apoyar a las familias y a las empresas impactadas por el COVID-19. Me permito compartirles algunos datos que evidencian el esfuerzo realizado por el sector bancario al 30 de junio del presente, que a esa fecha se han reestructurado 1.034.192 operaciones bancarias, con un saldo total de 6.8 millones de colones, lo que representa a esa fecha un 40% del total del saldo de la cartera de crédito del sistema bancario nacional y un 18% del PIB. En el caso particular del sector turismo, se ha reestructurado a esa fecha el 67% de la cartera correspondiente a hoteles y a restaurantes, que representa más de 2/3 partes el saldo de dicha cartera. El sector bancario está comprometido con el sector turístico, que ha llevado la peor parte de esta pandemia que enfrenta el país. Por esta razón, la Asociación Bancaria está apoyando, entre otros, el esfuerzo del Ministerio de Turismo y el Instituto Costarricense de Turismo con el lanzamiento de la campaña Vamos a Turistear. Particularmente los bancos están aportando financiamiento con 0 intereses hasta 12 meses, apostando a la sustitución de turistas extranjeros por turistas nacionales para reactivar el empleo del sector turismo, y además cada banco podrá otorgar beneficios específicos para sus clientes según sea el caso, y también apoyará la campaña con un aporte de $600,000 en publicidad y divulgación que se realizarán directamente en los medios, los bancos. El esfuerzo debe ser de todos. Si realmente queremos sacar a Costa Rica adelante, y hoy los bancos dicen nuevamente presente, apoyando esta iniciativa que devolverá la ilusión a muchas familias y empresas vinculadas a la industria turística y que brinda oportunidad de descubrir Costa Rica apoyando a los costarricenses. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, don Álvaro Saborío, presidente de la Asociación Bancaria Costarricense. Vamos a iniciar con el periodo de consultas de los medios de comunicación que están aquí en el auditorio de la Casa Presidencial. Vamos a, como les comenté, a priorizar primero la pregunta para el señor presidente. Iniciamos con don Edgar Fonseca de puroperiodismo.com, de seguido Multimedios para hacer las consultas de los anuncios que hoy dimos en esta conferencia de prensa. Muy buenas tardes, señor presidente. Señora ministra, señor ministro y demás participantes en esta conferencia de hoy y a quienes siguen esta transmisión en todo el país. Mi primera consulta para el señor presidente y la segunda consulta para el señor ministro de Turismo. Señor presidente, manifestaciones en las calles, críticas, preocupación, no solo presionando porque se abra urgentemente el ámbito comercial tan afectado a lo largo de esta pandemia, sino también fuertes críticas desde el ámbito político del país a que no se nota una real agenda de reactivación pronta para ir rescatando esos casi 500,000 costarricenses desempleados en estos momentos. ¿Cuál es su posición frente a lo que se está manifestando en estas horas en las calles, incluso esta mañana rodeada la Casa Presidencial por manifestantes, dentro de otras manifestaciones que se notan y se sienten en estas horas en medio de la pandemia? Y para el señor ministro de Turismo, llama la atención los límites de la apertura en materia de vuelos internacionales. Llama la atención en el caso de la Unión Europea, que tiene restringida a Costa Rica con posible acceso hacia los países de dicha Unión. Y llama también la atención la ausencia de la apertura de vuelos desde Estados Unidos, siendo Estados Unidos la principal fuente de remisión de turismo hacia el país. Usted acaba de anunciar la apertura de vuelos de aeropuertos,
pero no se anuncia la apertura de fronteras. Entonces le agradecería aclaración en ese sentido. Muchas gracias, don Edgar. Señor presidente, y luego el señor ministro de Turismo. Muchas gracias, don Edgar, y un gusto saludarlo. Creo que en una democracia, como corresponde, y una forma de expresar puntos de vista es a través de la manifestación respetuosa. Y entiendo que estamos en un momento difícil y que diferentes personas quieran manifestar sus puntos de vista. Y en la democracia me parece que eso es sano. Y yo también escucho cuáles son esas posiciones. Eso creo que es conveniente y sano en una democracia. Habiendo dicho eso, yo he sido enfático desde semanas atrás que vivimos en un momento difícil y extraordinario. Y a todos se nos van a demandar esfuerzos extraordinarios. Y eso es lo que será, lo que vendrá en las próximas semanas y meses. Yo no le puedo prometer al país, porque sería faltar a la verdad, que vamos a volver a una normalidad en 1, 2, 3, 4 meses. Eso no es así. Yo puedo decirle al país la verdad que es, estamos frente a un panorama difícil, pero también puedo decirle que podemos salir de ahí y que hay un camino para salir de ahí, pero ese camino depende de que todos pongamos de nuestra parte. Días atrás también yo le compartí al país, a mi gabinete, un mensaje en el que decía: vamos a necesitar todos manifestarnos diciendo no por qué no me tienen que tocar, sino diciendo qué puedo yo aportar para resolver esto. Yo escucho muchas manifestaciones de quienes dicen no a mí no, porque yo soy especial, no a nosotros no, de distintos sectores. Yo los únicos que he dicho es que tenemos que proteger al máximo es a la gente más pobre, a la niñez, a la gente más humilde. A ellos y a ellas nos debemos proteger. Y el resto, que tiene más posibilidades, tendrá que poner de su parte. A eso es a lo que vamos. Ahora, a eso llegaremos. Hoy, en lo macroeconómico, hay una ruta trazada. Y eso yo creo que es evidente para todos. Hay un presupuesto extraordinario presentado con los recursos para la gente, para la caja y para la estabilidad inmediata del país. Hay unas negociaciones tempranas que se llevaron adelante con los organismos internacionales que garantizan la estabilidad macroeconómica del país. Y hay un manejo que se está haciendo que la garantiza. Pero depende de que ese camino también sea transitado por las fuerzas políticas. Tengo la confianza de que así sea, y prontamente. Entonces sí hay una ruta. ¿Habrá que dar otros pasos y habrá que comunicar otros elementos de esa ruta? Sí, y llegará su momento. Su momento será la negociación del fondo, en la cual escucharemos y dialogaremos con muchos sectores. Pero cada sector que se siente a la mesa debe decir qué trae y no qué quita. Porque esa es nuestra realidad hoy. La prueba que tenemos de frente es qué tan solidarios somos como país. Eso es lo que vamos a abordar. En la ruta de la economía día a día, de los empleos, también tenemos que visibilizar la complejidad. Como lo vemos en el caso de turismo, no habrá una actividad turística que se compare a la que teníamos en enero de este año, no porque no queramos, sino por una condición estructural. El mundo entero está en una pandemia. Y eso aplicará para otros sectores y afectará a nuestra economía. Aún así, estamos dando pasos como este y otros que se anunciarán, en los cuales, en el rango de la responsabilidad, se generará esa actividad en lo posible. En lo posible. Y así ocurrirá en los distintos sectores. También entendiendo que periodos de apertura o de menor restricción se tendrán que alternar con periodos de mayor restricción. Esa va a ser nuestra realidad.
No va a haber un escenario donde nosotros quitemos restricciones y siga así sin más, porque eso nos afectará en las hospitalizaciones y eventualmente en las unidades de cuidados intensivos y en las muertes. Y ahí la pregunta será, ¿por qué no previnieron eso? ¿Por qué no previnieron eso? Hoy, el gobierno de la República, la gran lucha que genera muchas incomodidades, la gran lucha es mantener el balance, el equilibrio, para permitir proteger las vidas de las personas y permitir la actividad económica que lleve sustento a los hogares y apoyar a quien no lo tiene. Ese es el gran esfuerzo. Yo sigo con la gran congoja de no tener el resto del dinero para apoyar a las personas a través del bono proteger. Tengo esa gran congoja. Y ahí está el camino trazado, semanas atrás, para eso y otras cosas. Y sé que hay críticas en democracia, y está bien. Muchas propuestas se han puesto sobre la mesa, otras vendrán, me ilusionan, pero siempre en el realismo de que estamos en un momento difícil y de que podemos y vamos a salir adelante. Pero cada quien tiene que poner su parte, cada quien se tiene que poner la camiseta y cada quien tiene que decir, sobre todo los que están mejor, tiene que poder decir, aquí estoy, por Costa Rica, presente. No es lo mismo una manifestación de alguien que pide trabajar, porque su actividad es cero, que alguien que tiene trabajo y una plaza asegurada, pero que no quiere que se le haga una deducción temporal. Como no es lo mismo el sufrimiento de alguien que perdió a un familiar por COVID, como los diferentes sufrimientos que se viven en el país. Todos válidos. Pero al gobierno le toca sopesar eso, a mí me toca sopesar eso. Y estamos haciendo esas decisiones con la mayor dosis de justicia. Y hacia eso nos encaminamos. ¿En qué medida? ¿Con qué dosis? ¿Con qué propuestas? ¿En ese punto? Bueno, lleguemos a ese punto. Para llegar a ese punto necesitamos el presupuesto extraordinario, el crédito del Fondo Monetario y otra serie de reformas. Perdón que me extienda. Una más. Se habla de que el gobierno no quiere luchar contra la evasión, no quiere luchar contra la elusión. Eso no es cierto. No quiere luchar contra el contrabando. Hemos hecho de los mayores decomisos de cigarrillos de licor en la historia que se tiene, apoyando a la industria nuestra del comercio. Se ha luchado contra la evasión, pero siguiendo las propias recomendaciones de la Contraloría, se tiene el proyecto de digitalización de la Hacienda. En la Hacienda Digital, pronto a dictaminarse en la Asamblea. Necesitamos esa herramienta. Y el gobierno luchará todavía más contra la evasión y la elusión. Todos los frentes se van a abordar. Todos los frentes se van a abordar. Gracias, don Edgar. Señor ministro de Turismo, don Gustavo Segura, para atender la consulta de don Edgar Fonseca de puroperiodismo.com. Buenas tardes, don Edgar. Muchas gracias por su pregunta. Creo que son tres preguntas. Respecto de la Unión Europea, en efecto, el Consejo de la Unión Europea revisa esta lista de países cada 15 días y entre los factores que toman en cuenta para el análisis hay un tema de reciprocidad. Por lo tanto, este paso que estamos dando hoy, al 1 de agosto, va en la dirección correcta de lograr que Costa Rica sea incluida en esa lista. Vamos a ver, hay que ser muy respetuoso de la soberanía de cada país y de cada organización de países. La lista del Consejo de la Unión Europea se trata de una recomendación a los países miembros de la Unión Europea y en términos prácticos lo que significa es que en estos momentos los costarricenses, con algunas excepciones, no podemos ir a Europa, pero no significa que los europeos no puedan venir a Costa Rica. Sin embargo, yo quiero reiterar algo. Lo importante es que hagamos lo que está dentro de nuestro control. Y lo que está dentro de nuestro control en estos momentos es una apertura muy responsable y muy gradual de los vuelos internacionales. Aprovecho para aclarar que no es una apertura de fronteras, es una apertura muy gradual y muy responsable de los vuelos internacionales.
También concuerdo con usted que Estados Unidos tradicionalmente ha sido el mercado más numeroso para la industria turística costarricense, entre un 45 y un 50% de los turistas antes de la pandemia venían a Costa Rica desde los Estados Unidos. Pero a eso me refiero un poco cuando mencioné que esta toma de decisiones es muy coordinada, es muy cuidadosa. En un contexto de presión, uno tiene que ser muy cuidadoso con los pasos que da hacia adelante y permanentemente vamos a estar en ese análisis. En estos momentos consideramos que lo adecuado significa una apertura bastante limitada de las rutas y ese análisis proseguirá en las próximas semanas, tomando en cuenta todos los factores complejos que todos los actores económicos y todos los ciudadanos tenemos que vivir con ellos en estos momentos. Osvaldo, gracias. Muchas gracias, señor ministro. Y a don Edgar, Osvaldo Alvarado de Multimedios, Telediario, su consulta nos indica hacia quién va dirigida. De seguido, Multimedios, atenderemos la consulta de Noticias Colombia por parte de Valeria Martínez. Gracias, buenas tardes. Una consulta para el señor presidente y otra para el señor Daniel Salas, ministro de Salud. Señor presidente, nosotros hemos recibido y hemos sabido que a usted le han enviado algunas propuestas, personas particulares y grupos de profesionales y de personas con inquietudes por tratar de salir adelante de esta crisis. Sin embargo, en algunos de los casos indican que no han recibido acuse de recibo. O sea, sabemos que también usted no se puede poner a revisar todas las propuestas y todos los mails que recibe probablemente y a todos responderles, pero hay algunas que, caramba, o sea, parecieran ser muy buenas propuestas para ahorro en gasto público, para agilización en trámites y situaciones, y quisiéramos saber si... Bueno, le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, hay una que le envió el doctor Fernando Zamora para decirle que durante... lo que queda de su mandato, no se renueven las plazas de personas que sean, ya sea que se vayan por pensión, en fin, y que eso le ahorraría unos 180 mil millones de colones al país. ¿Verdad? Entonces, o sea, a mí me parece que esa es una propuesta interesante. Entonces, quisiéramos saber, bueno, eso, si se revisan, si se pueden tomar en cuenta esas propuestas que le hacen grupos de personas interesadas para... Digamos, para no decir tampoco que solamente hay gente que critica o dice que no va a aportar, sino que hay personas que han querido aportar y saber cómo asume el gobierno esas propuestas. Bueno, y aprovecho, dejo la consulta para el señor Salas. Ayer nosotros publicamos, señor ministro, una actividad que hubo donde alguien le alquiló a unas personas un sitio, una habitación donde había al menos 9 personas, incluso pues, con una fuerte sospecha que había mujeres menores de edad, y haciendo ahí pues digamos, una especie de fiesta, algarabía, baile y demás. Evidentemente, si no hay una denuncia, nosotros sabemos que para ustedes es complicado, pero ¿estarán esos controles en esos lugares? ¿Habrá alguien que diga que están esas denuncias por ahí o que hay denuncias que no son solamente en barrios, en casas, sino también en lugares de este tipo que alquilan una habitación para que pueda pasar cualquier cosa ahí? Esa sería la consulta. Muchas gracias, Osvaldo. Señor presidente, va a atender su consulta. Gracias. Muchas gracias, Osvaldo, por la consulta. En efecto, llegan varias propuestas a varios niveles de varios temas. Esa particular que usted menciona es una que está siendo adoptada, esa medida. Es más, el gobierno de la República, si vemos desde el año 2018, los presupuestos 2018, 2019, incluso el 2020, ya tenía una reducción importante en temas de congelamiento de plazas, en temas de reducción de partidas. El presupuesto del 2018 tuvo un crecimiento real del 0.algo%. Con intereses un 4 y tanto, igual el del 19. Es decir, el margen primero de contención se ha adoptado, luego de recorte se ha adoptado. Ahora ustedes han visto el recorte que se ha hecho en esa materia y en materia de plazas eso se está implementando. En otro orden de cosas, por ejemplo, las propuestas desde lo local, muchas
sino la gran mayoría se trabajan con la Comisión de Emergencias. Pero casualmente el día de ayer, don Alexander y el equipo de la Comisión tuvo una sesión larga con alcaldes revisando protocolos e indicadores. Hay cosas que hay que también comunicar y decir. No es que el rango de alerta, por ejemplo, de amarillo a naranja, sea algo que sea una decisión aleatoria. Hay un panel con una serie de indicadores del comportamiento de las últimas semanas, capacidad hospitalaria, densidad poblacional, que son los que generan esas alertas. Pero de esos mismos diálogos están saliendo cómo depurar muchísimos de los protocolos. Los protocolos en materia turística han sido depurados con el diálogo con los sectores. Los protocolos en materia de comercios, restaurantes, ha habido un gran trabajo del MEIC. Entonces, esas propuestas, muchas son adoptadas, porque ellos, las personas de los sectores, son quienes mejor conocen su actividad. Entonces, se empoderan y proponen, adoptan y se ejecutan, como se hizo con las iglesias, como se ha hecho con muchos de los sectores. Entonces, ahí ha habido una comunicación y un proceso de perfeccionamiento. Esto no era algo que ninguno de nosotros nació con esto aprendido. Entonces, en ese ámbito se manejan esas propuestas. Hay otro ámbito de propuestas, por ejemplo, una que enviaron recientemente un grupo de economistas y profesionales, más de 54, nos enviaron unas propuestas, pero cuando uno lee las propuestas, ve qué es lo que el gobierno ha puesto sobre la mesa. O sea, el gobierno es lo que está empujando. De hecho, de ese grupo, lo único que no está ahí es la sugerencia de la adopción de un trabajo, que es algo en lo que nosotros estamos. Casualmente hoy tengo una sesión en la tarde con don Marcelo, doña Silvia Lara y don Randall, del Ministerio de la Presidencia, para buscar los mecanismos de darle viabilidad a eso. Pero digamos, lo que ahí se planteó son cosas que hemos puesto en la mesa. Y estamos, a ver, si hay buenas propuestas que resuelven cosas, tenemos oídos abiertos a ellas. Y también en los momentos que llegan. Hay otro grupo que me presentó una serie de propuestas, las cuales yo escuché, y no necesariamente me manifesté ahí sobre esas propuestas. ¿Quiere decir que el gobierno no las va a impulsar o las va a impulsar? También hay que esperar el momento para ello. Pero también hay que decir que el gobierno tiene que sopesar las cosas. El que se presente una propuesta per se no tiene que ser porque el gobierno la adopte como tal, sobre todo si no es buena para un país, porque también he recibido muchas propuestas sectoriales donde dicen, mi propuesta es que me exoneren a mí, esa es mi propuesta, que me exoneren. Entonces yo tengo una fila de propuestas de que me exoneren en esto y esto y esto para reactivarme. Y si uno empieza a hacer eso por uno, el otro va a decir, ¿y por qué no acá? ¿Y por qué no acá? Y terminamos todavía con unas finanzas públicas peores. Y es un ejercicio odioso. Uno quisiera poder apoyar a todos, pero tenemos que ser responsables a la vez. Entonces hay un proceso de escucha. Yo le pido a todas las personas que así tengan a bien, que sigan enviando ideas, propuestas, porque ciertamente cuando hay algo que sirve al país, pues lo implementaremos. Señor Ministro de Salud, don Daniel Salas, va a atender la consulta pendiente a Osvaldo Alvarado de Multimedios. Sí, don Osvaldo, con respecto al tema de las fiestas, como usted indica, aquí hay un asunto que es ineludiblemente responsabilidad compartida. Uno entiende que haya gente que eventualmente pues se siente cansada en medio de todo esto, pero aquí es importante porque cuando ese cansancio lleva al rompimiento de las burbujas sociales, estamos hablando justamente de vidas que están comprometiéndose. Y no las vidas de las personas que están participando ahí, es la vida de una población mucho mayor. Porque hemos dicho, si hay colapso de los servicios, no va a haber posibilidad de que todas las personas que se enferman gravemente y que ocupan unidades de cuidados intensivos vayan a tener esa disponibilidad. Entonces aquí siempre llamamos a esa responsabilidad compartida. Obviamente nosotros actuamos cuando vemos denuncias y tratamos de hacer lo que podamos. En realidad también hay mucha demanda en muchas líneas, no solamente en la atención de los eventos tipo fiestas, sino de múltiples situaciones que están pasando en estos momentos, además de todo lo que es la atención y seguimiento de los contactos y los casos, que estamos tratando de ponerlos en la medida de lo posible en ruta de nuevo. Pero aquí vuelvo a insistir, o sea,
la mañana, bueno, de hecho que no son unas, son varias, pero sí llamar a la gente que entendamos que esto es muy complejo. Como decía el señor presidente, es lo más cercano que hemos tenido a una guerra sin necesidad de armas, ¿verdad? De percusión o de puntos importantes, pero en realidad sí hay un arma, casi que es un arma biológica, ¿verdad? Que está en todo el mundo en este momento, es un virus, y que eso nos tiene que también llamar a la responsabilidad y al entendimiento que aquí, entre más rompamos burbujas sociales, más se nos va a complicar el panorama a nivel nacional, tanto de económico, laboral, sanitario, en todos los ámbitos. Gracias, señor ministro. Valeria Martínez, de Noticias Colombia, por favor, su consulta, de seguido de Noticias Colombia, El Observador, y después Noticias Repetir, para cerrar las preguntas de índole presencial aquí en el auditorio de la Casa Presidencial. Buenas tardes para todos. Don Carlos, usted compara lo que estamos viviendo y dice que es lo más cercano a una guerra. No es lo más cercano a una guerra, lo dice usted. ¿No es contradictorio que se anuncie que se van a aceptar vuelos internacionales en el día con más casos, con más muertos? ¿Qué se le puede decir a los demás sectores? Y a don Gustavo. Don Gustavo, señor ministro, si una persona de un país en donde hay un alto contagio toma otra ruta, por ejemplo, llega a Canadá, ¿puede venir a Costa Rica? ¿Se va a aceptar? ¿Y cómo se va a hacer para cumplir los protocolos? ¿Qué medidas van a tomar desde el ministerio o cómo se va a manejar ese tipo de cosas? Gracias. Gracias. Si tuvimos dificultad para entender la consulta, la podemos reiterar si así sea necesario por el tema de la careta. Nosotros tenemos una planificación y un trabajo que ya tiene más de un mes en materia de la parte turística. No es un anuncio que se programa de la noche a la mañana. Ha habido un trabajo muy arduo y lo conozco porque en algunas de esas partes me he involucrado en todo lo que implica para hacer estas aperturas. O sea, participa el CETAC, el Ministerio de Turismo, el ICT, participa Salud, participa Migración y toda la operación derivada que es fitosanitario, en fin. Se ha hecho una gran planificación, se ha consultado las líneas aéreas en esta materia, se han estudiado los protocolos internacionales, se ha trabajado con el IMSS, un seguro específico. De forma paralela, se ha trabajado con los bancos en la parte ya no de vuelo, sino en la parte nacional, para que se permitan este acceso a los turistas de crédito tasa cero por 12 meses, como forma de incentivar. Es producto de un trabajo largo y arduo. De una ruta que se ha trazado. Hoy ciertamente hay una cantidad importante de casos. Mañana, y eso lo discutíamos hoy, nosotros estamos conscientes de eso. Mañana podemos tener más casos, menos casos, no lo sabemos, depende del comportamiento de la pandemia. Pero no puede ser nada más el dato del día el que determine qué dirección estamos tomando. Nosotros aquí estamos poniendo en balance la salud con todos los protocolos que estamos estableciendo y una señal de activación que requerimos en este punto para una de las actividades económicas centrales. En un ámbito controlado y seguro, Costa Rica, en el aeropuerto Juan Santa María, por hora antes de la pandemia, recibía a veces 12 vuelos por hora. Nosotros estamos generando una dinámica que en una primera instancia, y el ministro me puede corregir, estamos hablando de unos 5 a 20 vuelos, lo más, de 5 lo menos. Al principio estaríamos hablando de 5 vuelos a la semana, en un ámbito muy controlado. Y además, para probar todos los protocolos. De hecho, está el formulario digital, se tiene un mecanismo de QR para verificar eso. La adopción de las pruebas PCR, la trazabilidad del turismo, del turista a través de su viaje. Es una forma de aprender. Y creemos que esta es, y estamos convencidos que es la ruta correcta, porque sabemos que tenemos que convivir con el virus un tiempo más. Tenemos que dar esa señal y ese oxígeno a nuestro sector mientras seguimos batallando la pandemia. Es parte del balance. Contrario sería que, digamos, no vamos a abrir hasta que se difumine absolutamente la pandemia, que sería una opción,
pero el golpe para nuestro sector y para nuestro país sería durísimo desde el punto de vista económico. O sea, no tendríamos, digamos, cerraríamos absolutamente, pero habría una gran afectación, como lo hemos visto, de las personas que están pidiendo trabajo. Entonces es una búsqueda en ese balance y esa es la dirección que estamos encaminando. Gracias, señor presidente. Señor ministro de Turismo, don Gustavo Segura, para concluir la respuesta de la colega de Colombia. Muchas gracias por su pregunta. Tenemos que recordar que posiblemente el trasiego de un turista entre un país y otro es el trasiego que tiene más controles en estos momentos en el mundo, ¿verdad? Una persona para poder ir de un lugar a otro tiene que pasar por controles en su aeropuerto de origen, controles y protocolos en las aerolíneas, controles y protocolos en el aeropuerto de destino, que en nuestro caso son protocolos bien diseñados, muy coordinados con varias instituciones. Pero además de eso, reitero que Costa Rica está tomando la decisión difícil de poner controles adicionales para reducir al mínimo posible esa probabilidad estadística de que alguien, a pesar de esos controles, venga con COVID positivo asintomático, y es pedir una prueba negativa que no tenga más de 48 horas de haber sido obtenida. Y en todo caso, si todos esos controles, por una u otra razón, estadísticamente fallan, tiene que tener un seguro para que pueda recibir atención médica en Costa Rica o que pueda cubrir los gastos de una eventual cuarentena. Pero hay mucha coordinación interinstitucional en este caso, y reitero que esa es una de las razones por las cuales estamos haciendo una apertura muy gradual, porque entre menor cantidad de personas al principio, la probabilidad estadísticamente es muy cercana a cero. Muchas gracias. Gracias. Continuamos con la consulta de Tomás Gómez del medio El Observador, y de seguido del El Observador, la consulta de Noticias Repretel. Escuchamos entonces la consulta de Tomás Gómez del Observador. Gracias, buenas tardes a todos. Don Carlos, quería consultarle, usted presenta el plan para ayudar a la gente que requiera, por ejemplo, el bono proteger, pero ¿cuál es el plan para la gente que lo que está pidiendo es que la dejen trabajar? ¿Cuándo ustedes van a presentar una estrategia integral para que la gente tenga claro por qué es que no la dejan abrir un negocio? Muchos de los reclamos que está haciendo la gente en la calle es ¿por qué un motel sí puede abrir pero no dejan que abra la soda de la que depende una familia? ¿Por qué no dejan que abra un gimnasio? ¿Cuándo ustedes van a mejorar esa parte de la comunicación o cuál es la estrategia para controlar esta parte que ya ahora sí ya estamos viendo no solo una crisis económica y de salubridad, sino también social en este momento? Y a la misma línea le pregunto, ¿qué pasó con la promesa que ustedes habían hecho de advertirle al sector productivo de previo cuando venían cierres o martillazos? Ya llevamos 2 semanas, 2 viernes, en que a última hora anunció un martillazo, donde a veces la justificación después es una sorpresa que estaba mala lista de cantones, como ya pasó el viernes pasado con Garavito y el Guarco. Y si nos puede clarificar con quién se está reuniendo específicamente usted, porque cuando uno pregunta por diputados dicen que no han tenido contactos, las cámaras dicen que hace días no hay reunión con usted, no hay encuentro, y queríamos saber entonces con quién, cuando usted dice que escucha, a quién está escuchando usted en este momento. Eso primero, y después hacemos unas precisiones con don Daniel. Gracias, Tomás. Señor presidente. Muchas gracias, Tomás, por las preguntas. Cuando el Ministerio de Salud, que orienta en el trabajo interinstitucional coordinado con la Comisión de Emergencias y los demás, y el Comité de Emergencia y la Sala de Situación toman esas decisiones, hay un insumo, o varios, pero uno que es particularmente se llama la matriz de riesgo. La matriz de riesgo tiene que ver con el tipo de actividad y todo aquello que involucra esta actividad que puede aumentar los contagios, que puede hacer eso. Entonces, esa matriz de riesgo es la que se aplica a la hora de adoptar las medidas. Ha habido ajustes, hemos aprendido, como les decíamos antes, no hace 4 meses no éramos expertos en esta materia, ha habido ajustes también con la retroalimentación de sectores, y eso es lo que se usa, por lo menos en lo que tiene que ver con locales y tipos de actividades. Lo que se ha planteado y que también está trabajando tanto don Alex como con don Daniel es para tener ese enlace, mayor comunicación para poder comunicar eso. Es similar, como decía antes, con las alertas naranjas y alertas amarillas. Esas son alertas de riesgo. Si un cantón se pone en eso,
es porque los indicadores epidemiológicos señalan a que hay un riesgo aumentado. Hay que tener cuidado ahí. Entonces son decisiones tomadas en eso. Sujetas también, como ocurrió en ese anuncio, a un error humano, que obviamente generó confusión. Cuando se hizo el anuncio último de las alertas, y salimos de la parte que estaba todo el GAM, en el primer periodo de ese martillo, se omitió bajar Garabito y el Guarco, según me explican. Antes de eso, el alcalde de Garabito había hecho una manifestación y se interpretó por algunas personas que eso era producto de una causalidad del reclamo. No es así, son los indicadores los que señalan qué entra y qué sale. Incluso a lo que queremos avanzar es a que esos indicadores le den un nivel predictivo y que las municipalidades y los comercios locales puedan saber cuándo hay riesgos incrementados y puedan empoderarse para decirle a su comunidad, a su ciudadanía, gente, cuidado, porque vamos hacia alerta naranja o vamos hacia, eventualmente, Dios quiera no, alerta roja. Entonces son elementos que en efecto tenemos que, pues de las enseñanzas también de esto es estrechar colaboración. Don Alex está en ese trabajo, doña Victoria con el sector productivo, doña Pilar con lo que son cámaras, así como don André. En esos, ese ámbito es en el que nos hemos manejado. Sobre mis reuniones, pues me reúno con muchas personas. Hoy, por ejemplo, tuve la visita del el ex vicepresidente, el señor Rodrigo Oriamuno, y conversamos sobre la situación. Él me compartió experiencias de lo que a él le tocó vivir en el gobierno de don José María Figueres. Pero como esa que pongo de ejemplo, converso con muchas personas sobre lo que viene, lo que necesitamos hacer. Tuve, como se ha sido público, 3 encuentros con el grupo denominado los economistas pluralistas. He conversado con personas como Guti, el economista también, el expresidente del Banco Central. En fin, son muchas las personas con las que me comunico, pidiendo criterio, pidiendo... He comunicado con personas de diferentes partidos políticos y lo que estamos construyendo es cómo llegar a esas rutas de entendimiento y también cómo llevarlo también a un acuerdo político, económico y social de lo que necesitamos. Necesitamos también en eso llegar a buenos puntos de entendimiento, pero ahí yo tengo una confianza que eso llegará. Perdón, nada más para pensar, entonces, ¿cómo lo van a hacer? Porque es que ya las protestas vienen todos los días, ya para la otra semana le están anunciando por lo menos 3 igual de duras. ¿Cuál va a ser la estrategia, don Carlos? Porque la gente ya está demandando soluciones y el reclamo es que no está llegando con claridad y con precisión técnica de Casa Presidencial. ¿Cuál va a ser la estrategia? Hasta ahora, como lo hemos anunciado, este momento epidemiológico, para que logremos atenuar la curva, necesitamos seguir, como ya está anunciado, hasta el 31 de julio con las medidas que ya han sido adoptadas. Hasta ese punto tenemos que llegar con esto, porque la estrategia que es que nuestros hospitales no se saturen y que logremos recobrar el rastro del virus. Eso es el objetivo central que tenemos. Por eso yo también he manifestado, sí, sé que representa un gran sacrificio y sé que es duro. No voy a obviar eso. Por eso queremos en este tránsito ayudar, como se ha ayudado con las readecuaciones de crédito a muchos de esos locales, como se ha luchado con el tema de no cortes de agua, que mantiene la edad, o no cortes de luz, como estamos abogando por el avance del proyecto de alquileres en la Asamblea Legislativa, o para aliviar con los bonos proteger. Hoy, eso es cierto, doña Pilar, gracias por recordarme, por también extender la base mínima contributiva al 25% para no destruir el empleo en este periodo. Pero lo que necesitamos en este momento, lo crítico en este momento, es aplanar la curva en este periodo de martillo. Porque si no, Tomás, la pregunta va a ser, ¿por qué dejaron que se saliera de las manos la curva? ¿Y por qué se saturaron los hospitales y por qué murió tanta gente si podíamos evitarlo? En el balance que manejamos, estamos procurando evitarlo. Yo creo que todos recordarán las proyecciones que presentó don Daniel, si no me equivoco, el 12 de julio.
El 12 de julio la proyección del SIMPA nos daba ya una saturación hospitalaria a este punto, cerca de este punto. Dichosamente no tenemos a hoy esa saturación, o la saturación de las UCIs, que es todavía más crítica. Pero para que eso no ocurra inmediatamente, necesitamos prolongar por un periodo más esto. Y luego iniciar con periodos de más, menos restricción y más restricción de una forma predecible que le permita a la gente planificar con mejores tiempos. Okay. Tenía usted una consulta para el señor ministro para poder avanzar con la consulta pendiente. Toma, le escucho. Sí, escuchamos. Nada más para preguntarle a don Daniel si desde el punto de vista de ustedes como expertos nos pueden más o menos dilucidar cuándo vamos a empezar a ver efectos de este martillazo en el que estamos, porque ya pasamos los 14 días y lo que estamos teniendo son picos de casos que no habíamos tenido en toda la pandemia. Y también si podemos precisar qué está pasando con los recuperados, porque ya veíamos listas como Pavas que tiene 800 casos registrados y apenas 25 recuperados cuando ya han pasado demasiados días. ¿Qué es lo que está pasando por ese lado y con esa estadística? Muchas gracias. Gracias, Tomás. Señor ministro de Salud, para atender estas dos consultas de medio El Observador. Bien, gracias, Tomás. Sin lugar a duda, ya tenemos un efecto que es lo no visto justamente con todas las medidas que se han tomado, porque si no se hubieran tomado las medidas que se han tomado, tendríamos una cantidad mucho mayor ya de casos y de hospitalización. Y esto de los casos, eso también hay que verlo en parámetros de lo que hablábamos, de trazabilidad, de oportunidad de notificación y también de los parámetros de hospitalización, del impacto en los servicios de salud. Porque los casos en sí, sabemos que hay casos que no se captan todos los días, que pueden andar incluso en un 25% de personas sin síntomas y que pues eso también aporta si podemos captar más casos o menos casos. Pero lo más importante acá también son las cifras, los parámetros de, como indicaba anteriormente, trazabilidad, oportunidad, impacto en los servicios de salud. Y con respecto al recuperado, ya estamos tomando las medidas necesarias porque sabemos que en las áreas en donde ha habido más demanda de todo lo que ha sido la notificación de investigación de los casos, pues también ha habido un rezago en la notificación de los recuperados, pero ya se están tomando las medidas para agilizar este proceso. Oscar Ulloa de Noticias Repretel, su consulta, por favor. Sí, buenas tardes a todos. Tengo preguntas para el ministro Salas, para el presidente y para el jerarca de turismo, don Gustavo. Don Daniel, yo sí quisiera tal vez una explicación del comportamiento de los datos de los últimos tres días, porque hace dos, cuando usted dio el reporte por video, que fueron 200 y resto, ayer 500 y resto, hoy este número récord, entendemos que obviamente hay que medir tendencias y hay que hacer todo un análisis, pero para poder explicar a la gente qué está pasando con el virus en este momento y a qué se deben tal vez esos datos como se han dado en estos días. Y quisiera saber, don Daniel, a nivel sanitario, ¿por qué la apertura a turistas extranjeros es segura en este momento de la crisis? En un punto en el que, bueno, no hay ni capacidad para notificar todas las órdenes sanitarias, por ejemplo, hay alertas aquí todos los días de que estamos al borde de o más bien advertencias de lo que puede pasar si llenamos los hospitales, no se puede ir a parques ni a una soda, pero sí pueden venir turistas. Quisiera una explicación de por qué sí es seguro abrir aeropuertos en este punto. Para don Gustavo, quisiera saber, a raíz de esa calificación que le dan a Costa Rica destino seguro, quisiera saber qué tiene Costa Rica destino seguro en el marco de esta crisis, con 768 casos, 10 fallecidos, una tendencia al alza, con martillazos, con restricciones en toda la actividad económica, excepto ahora que ustedes habilitan más tiempo de playas. Y presidente, quisiera saber si el gobierno va a seguir pues, casado con el proyecto de reducción de jornadas en la Asamblea tal cual está planteado, porque tiene muy mal ambiente, ha recibido muchísimas críticas incluso en su elaboración, y si están pensando o valorarían un plan más bien de una contribución solidaria, como se había planteado inicialmente para abarcar a más personas, quisiera saber en esa línea, y qué piensa de los proyectos que hay para cobrar un poco más de renta a salarios altos en sector público y privado, y también a empresas, que eso están planteados ahí. Y quería profundizar en su posición, disculpe, presidente, sobre el proyecto de jornadas 4-3 o de 12 horas, porque excepcionales exactamente, que hay cuestionamientos en el PAC, el INAMU también lo cuestiona, y dicen que eso sería un retroceso a las garantías laborales. Muchas gracias. Gracias. Si quieren, les repito, si dije muchas gracias. Yo creo que todos los jerarcas pudieron anotar aquí, yo vi a don Daniel anotando, si gusta, don Daniel, atender la consulta de Noticias Repretel, después el señor ministro de Turismo y el señor presidente. Sí, con respecto al comportamiento de los casos de los últimos días, recordemos que durante todo este
colapso en realidad que ha habido en el seguimiento de los casos, en la toma oportuna de muchas muestras, pues obviamente esto altera toda la parte logística de procesamiento de las muestras. Y de hecho que mañana vamos a estarnos refiriendo a este tema con más amplitud de este comportamiento que hemos tenido en los últimos días. Con respecto a la apertura desde el punto de vista sanitario, que usted hablaba de a nivel aéreo, del turismo, primero, recordemos, es apenas un 1% del volumen normal. Segundo, estamos recibiendo turistas de países que tienen tasas de transmisión mucho menores incluso que las que tenemos acá. También estamos recibiéndolos en lugares que no están saturados, son áreas que no tienen la cantidad de casos que tenemos en las áreas, en las grandes áreas metropolitanas, que es donde está verdaderamente ese colapso de hacer todo el seguimiento, que además vienen acompañados de un protocolo bastante riguroso, como ya lo expuso el ministro de Turismo, que incluso incluye un seguro que da la cobertura en caso de que se necesite la atención en salud. Señor ministro de Turismo, don Gustavo Segura, para complementar las preguntas de Noticias Repetir. Muchas gracias por la pregunta. Hay dos ejemplos concretos que le puedo comentar respecto de la justificación del que el Consejo Mundial de Viajes y Turismo nos haya otorgado el sello como destino seguro. El primero es que se sometió al escrutinio todos los protocolos desarrollados y fueron considerados protocolos de clase mundial. En la práctica, lo que eso significa es que en la eventualidad de que una persona esté contagiada, una empresa turística que adoptó esos protocolos de manera exhaustiva puede posibilitar que no haya transmisión del contagio. Hay un ejemplo concreto del que me enteré el sábado pasado, de un hotel en el cual una masajista en una terapia de spa le tocó atender a una persona que no sabía que estaba positiva, y aún así en ese hotel no hubo ningún contagio porque era un hotel que había adoptado con mucha exhaustividad los protocolos. La otra razón por la cual Costa Rica es un destino seguro es por la configuración de la industria turística costarricense. La industria turística costarricense tiene, primero que todo, distribución a lo largo y ancho del país. No está concentrada en una sola región como pasa en otros destinos turísticos. Y segundo, por definición y por estructura, no somos un destino de aglomeraciones, ¿verdad? El 94% de las empresas turísticas costarricenses son pequeñas y medianas. Entonces, las experiencias turísticas en su vasta mayoría son en grupos familiares, en grupos muy pequeños. Por eso es que somos un destino seguro. Gracias. Gracias, don Gustavo. Señor presidente. Muchas gracias, Oscar, por las consultas. En relación a los proyectos de, primero, el proyecto de reducción de jornadas, ese fue un proyecto, o es un proyecto, que el Ejecutivo presenta también en el contexto de presentar el presupuesto extraordinario. ¿Y por qué? Porque sabemos que como país necesitamos hacer ese esfuerzo de reducción de el gasto público. Se presenta en ese contexto. Hay al menos tres formas que se estudian para hacer ese un mecanismo de reducción de gasto o de incremento de ingresos. Uno, la reducción de jornadas en el sector público, que ya ha aplicado mucha gente en el sector privado. Otra, una, llámele, una contribución solidaria o extraordinaria. Y la tercera, el aumento en las rentas. Y esas tres se evaluaron. En el contexto de la reducción del gasto público, nos decantamos por esa, además porque habían observaciones legales, en algunos casos, para solo el sector público de las otras. Pero no es que el gobierno de la República está hablando de un todo o nada en este proyecto. Nosotros tenemos una apertura para conseguir el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Que las personas que tienen mayores remuneraciones, de una forma solidaria, puedan apoyar en este contexto difícil. Yo lo he dicho, quien más tiene en este contexto tiene que apoyar más. Eso, con eso también respondo su pregunta de los proyectos en materia de renta. Siendo consecuente con eso, sí, es muy probable que tengamos que avanzar en esa dirección. Ahora, ¿eso va a ser lo único que tengamos que hacer? No, vamos a tener que hacer otras cosas. En lo inmediato, para abrir esa discusión con toda claridad,
tenemos que pasar el presupuesto extraordinario, aprobar el crédito del fondo y abrir la negociación con el fondo y nacional de ese paquete de medidas. Y no es que el gobierno sobre eso no tiene nada, no las ha pensado o está esperando. Nosotros lo que estamos es esperando el momento político oportuno para abrir esa discusión. ¿Por qué? Vean que con uno u otro elemento se genera una gran controversia. Bueno, el gobierno de la República lo que quiere es, en el momento preciso, abrir esa discusión y proponer un bloque de medidas comprensivas que abarquen a los sectores más importantes del país, que pueden ayudar para que lo hagamos. También el gobierno socándose la faja o haciendo mejoras que necesitamos hacer. Tenemos que llegar a ese punto. En el proyecto de jornadas pasa algo parecido. ¿Parecido en qué sentido? Costa Rica, tenemos que salir de los debates todo o nada, como pasa en el caso del tren. No tiene que ser un tema de todo o nada, tiene que ser un tema de la justa medida y el justo acuerdo. A ver, nosotros previo a la pandemia acarreamos un desempleo crónico que supera los dos dígitos, entre el 10 y el 12%. Mucho de ese desempleo podremos reducirlo haciendo el cambio a jornadas excepcionales. ¿Por qué? Porque muchos sectores, la industria, el turismo, los servicios, podrían ampliar sus planillas. Pongamos el caso de la industria. La industria nos ha manifestado y manifiesta que con un cambio en las jornadas puede ampliar a un tercer turno, ampliando más personas, contratando más personas. Igual los servicios. Si se tiene, en el caso de los servicios particularmente, una jornada excepcional en la que las personas trabajan 4 días, 12 horas, y los otros son de descanso, porque hay que recordar eso, el descanso no se va a quitar. Incluso los trabajadores, muchos prefieren esa jornada porque les permite estar más o con sus familias o hacer otras actividades de estudio. Entonces, otra vez, permite ampliar operación. En el caso del turismo es distinto. El caso del turismo, por su estacionalidad, permite mayores facilidades para contratar más personas. Entonces, tiene que ver con una medida para la lucha contra el desempleo. Eso es lo que está al fondo de la discusión de las jornadas excepcionales. Es una medida central para luchar contra el desempleo, no para perjudicar jamás a personas trabajadoras. Y si hubiera caso en que patronos irrespetan esas jornadas, para eso también estamos proponiendo otro proyecto que está en la corriente, que es el fortalecimiento de la inspección laboral. ¿Para qué? Para que se pueda inspeccionar que se está haciendo las cosas como deben ser. Hay otras jornadas que no pueden ser sujetas a esto. Pongo un ejemplo, trabajos que tienen que ver con un intenso esfuerzo físico bajo el sol o el calor. Eso no se recomienda en ese tipo de jornadas. Y en el tema de las mujeres, que yo soy absolutamente claro y solidario, tanto se puede excluir a una mujer porque no se amplíe la contratación, porque no está teniendo oportunidad de trabajo, como por condiciones de cuidado y otras. Pero esas no son las jornadas las que generan la exclusión. Es que no tengamos las oportunidades de cuidado, que como país no asumamos la corresponsabilidad del cuidado de la sociedad, hombres, mujeres, empresas, lo público y lo privado. Esa es la desigualdad, no la jornada. La desigualdad está en las condiciones estructurales que tenemos que luchar también por cambiar. Por eso es que lo apoyo. Sé que no es un blanco y negro, pero de hecho, la discusión medular está en el tema de las excepciones y las listas taxativas, o si va a haber una lista o no. Ahí el gobierno está abierto a dialogar. Está abierto a dialogar. ¿Para qué? Para buscar el mejor proyecto. ¿Qué busca? Bajar el desempleo. Esa es otra medida para bajar el desempleo que tenemos. Y lo digo en relación, porque creo que los tres son buenos ejemplos. Y perdón que me extienda, okay. Es muy parecido con la discusión de la reducción de jornadas o renta. Ahí hay un objetivo. Necesitamos que quienes tienen más sean más solidarios. No es un todo nada.
El gobierno no va a decir simplemente, no, esto es el mío y... No, bueno, dialoguemos. Ustedes, aquí está nuestra propuesta. Sabemos que necesitamos los votos. No gusta. Bueno, trabajemos. Lleguemos a un acuerdo. Igual con las jornadas. Igual con el tren. Necesitamos... Yo creo que hay un gran consenso de que se necesita. Hay un gran consenso de que estamos en una situación difícil. Y creo que podemos llegar a un gran consenso a cuál es el tren que necesitamos y que podemos desarrollar. No tengo duda de que eso se puede hacer. Esa es la Costa Rica que necesitamos dialogando. Gracias. Perdone que me extienda yo, presidente. Perdone que me extienda yo nada más, porque hay unos temas, hay un poco que la gente ha tenido dudas y quisiéramos un pronunciamiento suyo. Hay proyectos de ley en la Asamblea para bajar el marchamo este año, eso en las finanzas públicas. Quisiera saber qué piensa usted de eso. Y también de las recomendaciones que da la OCDE para darle, ponerle impuestos a las cooperativas y al aguinaldo. Y ahí, gracias. Gracias, muy Oscar. Amable, presidente. Bueno, en relación con... En relación con el marchamo, eso es algo que don Elian tiene que analizar y creo que ya se ha manifestado. Yo no conozco ese detalle particular porque sé que el marchamo como tal tiene una distribución de su monto. Pero estamos en un punto donde si recortamos aquí, perdemos allá. Como lo hemos visto en la discusión del presupuesto de la República, yo creo que ya llegamos a ese punto donde cualquier recorte duele por algún lado. Ya aquellas discusiones que decían corte viajes, ya todo eso está afuera, ya no hay nada de eso. Ahora cualquier corte toca algo sensible y por eso también la gente que se manifiesta. Ya estamos en ese punto. Sobre las recomendaciones de la OCDE, creo que es un órgano importante, hace buenas recomendaciones. Ellos también recomendaron, por ejemplo, el uso de pasar la parte tributaria más a los impuestos de propiedad. Y creo que esos son el tipo de propuestas que tenemos que poner en esa buchaca de propuestas que conformarán ese bloque que tenemos que como país acordar para el proceso que sigue. Pero también reitero eso, tenemos que llegar ahí. ¿Cómo llegamos ahí? Necesitamos el extraordinario, necesitamos el crédito del fondo para poder llegar a abrir esa discusión. Cualquier cosa que hagamos antes de eso sería fuera de tiempo. Gracias. Gracias, señor presidente. Nos restan dos consultas que se hacen vía remota de los medios regionales. La primera la va a atender don Daniel Salas, que del Acontecer Herediano dice si algún proyecto de vacuna internacional es positivo y declarado de bien público, ¿en cuánto tiempo se estaría aplicando en nuestro país? ¿Hay alguna farmacéutica que ha mostrado interés en hacer pruebas en nuestro país, señor ministro? Sí, con respecto a este tema, nosotros pues... es claro que vamos a hacer todo lo posible para que tengamos la vacuna apenas se pueda, porque esto pues está más que claro que hay una demanda internacional, mundial, muy alta y que pues no somos un país productor, pero como ya he indicado anteriormente, confiamos mucho en la capacidad también de los líderes internacionales en estos temas, como lo es la misma OMS, a través de los diferentes mecanismos que tienen para conseguir vacunas y poder garantizar, por lo menos para los grupos que están en mayor riesgo, de la forma más temprana posible las mismas. Igual, pues eso no descarta que hagamos esfuerzos también para conseguirlas directamente con algunas de las empresas, pero eso lo podremos decir conforme avancen los estudios. Recordemos que todavía los estudios están avanzando, no hay todavía candidatos ya finales para vacunas que puedan ser comercializadas, y es cierto que hay algunas empresas farmacéuticas que van un poco más avanzadas que otras, pero solo el tiempo podremos ya decir cómo va a ser el mecanismo para lograr la vacunación en nuestro país. Gracias, señor ministro, por el detalle. Esta última consulta es para usted, señor presidente de Noticias en Línea CR. El país está en una severa crisis en diferentes campos y abriendo la frontera, dice este colega. Vamos en aumento sustancial de los casos y podríamos convertirnos en Italia y Centroamérica si siguen las aperturas. ¿Cuál es su mensaje al peón, al trabajador independiente, a la jefa de hogar que debe salir a buscar alimento para su familia?
Muchas gracias. Bueno, creo que habría que hacer una precisión. Las fronteras terrestres permanecen cerradas para los ingresos de las personas. Lo que puede ingresar al país es el transporte de carga para la logística y el abastecimiento y el comercio, pero no así pueden ingresar personas. Y hay un gran operativo y un gran despliegue para mantener eso de tal forma. Lo cual me da pie también con la pregunta para hablar con esas personas, trabajadores independientes, jefas de hogar, que están sufriendo en este momento, y lo sabemos. Es un momento muy difícil y créanme que uno lo vive porque nos corresponde tomar decisiones en este contexto. Por un lado, si somos absolutamente restrictivos para proteger la salud y la vida, se profundiza más la afectación de esas personas que necesitan salir a trabajar, salir a ganarse el sustento día a día. Y por otro lado, si somos absolutamente permisivos y no implementamos medidas, esas personas que salen día a día a buscar sustento pueden ser de las personas que se contagien y, como ha ocurrido, puede ser de las personas que fallezcan, y eso no lo queremos. Y estamos en esos dos extremos. ¿Cuál es nuestra lucha día a día? Nuestra lucha día a día con la mejor información, con los mejores científicos, técnicos, profesionales, con el mayor esfuerzo, es encontrar los puntos medios donde podemos balancear la vida de las personas y que se mueva la economía y que las personas tengan sustento. Creo que hoy un ejemplo de ello es la decisión que estamos adoptando en materia de turismo, de manera responsable. Estamos dando un paso nada más en esa dirección, permitiendo un número limitado de vuelos con completos protocolos y para aprender de esos vuelos, esperando que ese aprendizaje y esa experiencia nos permita seguir a la siguiente etapa, siempre cuidándonos. Mucha gente va a agradecer esa apertura. ¿Por qué? Porque llegará alguien a comprar su artesanía o a consumir en su restaurante a partir del 1 de agosto, muy importante, o a permanecer en la playa para poder alguien vender un servicio. No será lo que teníamos en enero, pero será un paso adelante. El que el turismo local que puede invierta y vaya con cuidados a un hotel, y por eso la campaña es acertada. Ustedes ven que en la campaña todos los personales están con medidas de protección, están con guantes, todos los protocolos, y las empresas están asumiendo los protocolos. La idea es que se mueva allí, cuidando. Nuestro trabajo hoy es el equilibrio, es el balance, y es difícil. En esto es muy difícil quedar bien con todo mundo, pero creo que nosotros por lo menos nos sentimos bien con nuestras conciencias, porque estamos dando el máximo para hacerlo más mesurado para todas y todos, lo cual es difícil, pero seguiremos luchando. Esto no es una carrera de 100 metros, esto es una maratón, y esta maratón sigue. Yo no creo siquiera que hayamos llegado a la mitad de esta maratón. Hay que seguir resistiendo. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Gracias, señores ministros. Gracias a don Álvaro Saborío de la ABC. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Hasta mañana.